Donald Trump anuncia que solicitará recursos al Congreso norteamericano para construir el muro fronterizo, pero asegura que México reembolsará esos recursos al vecino país. Continúan este viernes marchas y bloqueos en los principales accesos a la Ciudad de México. Se reportan manifestantes en la México-Puebla, México-Pachuca, México-Cuernavaca y México-Toluca. Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo reporta más de 800 pequeñas y medianas empresas vandalizadas. Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales reporta el cierre de 20.000 tiendas solo en la Ciudad de México ante la psicosis por los saqueos. Las entidades más afectadas son Estado de México, Hidalgo, Michoacán, Puebla, Veracruz y la capital del país. Daniela Lozada, sobreviviente de la explosión en el mercado de San Pablito en Tultepec, asegura que un niño fue quien inició la tragedia al arrojar un cohete hacia uno de los puestos. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.